Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día voy a hacer el tutorial de la maraquita que le dije anteriormente que iba a hacer en forma de osito. Recuerdan que en el otro video hicimos lo que es el molde, cortamos el molde que es este, en el video que ya está en mi canal. Y luego hicimos también el molde que es el que vamos a utilizar hoy, también en un video. Voy a cortar dos, aunque las instrucciones de mi libro dice que solamente utilice uno. No me gusta porque entonces va a quedar feito por la parte del otro lado y bonito por un lado, y no me gusta. Así que decidí utilizar dos. Voy a usar dos de estas cositas, como pueden ver, y estaré usando unas ruedas de tres círculos. No son ruedas, son círculos de 3 pulgadas. Mírenlo aquí, voy a sacar esto para que ustedes lo puedan ver bien las cosas. Está el libro en el medio. Estos son círculos, vienen en paquetes de 10. Los venden en las tiendas de manualidades. Y entonces vamos a utilizar dos círculos de 3 pulgadas. Lo vamos a cortar como está en la gráfica aquí. Aquí en la gráfica me dice cómo tengo que cortar. No puedo cortarlo todo, solamente cierta cantidad de él puedo cortar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a cortarlo y voy a entonces a empezar a hacer el tutorial. Vamos a utilizar también hilo verde. Voy a usar el color, el hilo verde menta. Tú puedes usar el color que tú desees. Vamos a utilizar hilo blanco. Aquí está el hilo blanco. Y voy a utilizar el hilo brown, este que está aquí. Tú puedes utilizar un color más claro si quieres, o un colorcito cremita para la nariz. Y entonces también voy a estar poniéndole unos ojitos. Tengo dos de estos ojitos, no sé cuál de ellos voy a utilizar, si usaré este o usaré este que tienen como pestañitas. Uno de ellos voy a usar, aunque creo que voy a usar más el otro. Aquí, como pueden ver en la lámina, tiene unos ojitos de animalitos. Yo no los tengo, por lo tanto voy a utilizar los que tengo disponible a la mano. Entonces ahora procederé entonces a cortar lo que es la rueda, porque esto ya ustedes pueden ver que ya está cortado utilizando el molde que cortamos en el video anterior. Ahí están, para que lo puedan ver bien, de las cosas que hicimos. Esto fue de los videos anteriores que están en el canal, pueden pasar y verlo. Aquí voy a cortar entonces lo que es la parte de la rueda. Voy a poner así para que ustedes puedan ver el libro. No sé si el reflejo lo deja ver. Oh, okay, ahora se ve mejor. Ahí está la rueda. Solamente se le van a cortar 5 líneas a esta parte del círculo redondo de 3 pulgadas. Voy a sacar el libro del medio. Y aquí tengo el círculo. Y vamos a cortarle los 5, como 5 rueditas que se le cortan por aquí, en esta parte. Voy a cortar solamente 5. Voy a ponerlo de este lado. Voy a cortar desde aquí. 1, 2, 3, 4. Voy a cortar desde aquí. 4. Y voy a llegar hasta el centro. Para cortar, voy a llegar hasta el centro del círculo. Hasta el centro del círculo voy a llegar, hasta acá adentro. Voy a llegar hasta acá adentro, mira. Voy a cortar hasta aquí, hasta ahí, ¿ves? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cortar aquí. Aquí voy a cortar, ¿ves? Hasta el centro. Llegar ahí. Entonces vamos a sacarle las pajitas estas con mucho cuidado, para que no se vaya a romper ahí. Y lo mismo voy a hacer con la otra rueda. ¿Okay? Voy a hacer lo mismito con la otra rueda, ocultando lo que es la parte de adentro. Voy a ponerla encima de ella y me dejo llevar por en donde mismo corté. Ahí mismo voy a volver a cortar usando mi rueda como marca, para que me marque donde yo tengo que cortar la rueda. Ya tengo marcada
Ahí corto. Le sacamos los pelitos, esos pelitos que están para arriba. Se los vamos a sacar todo. Todos los pelitos. Vamos a mirarlo otra vez de nuevo. Sí, vamos a sacar los pelitos de este lado también. Hay que quede limpia. Y limpia este lado. Y ya tenemos esa parte lista. Dame limpiar esta área. Sacamos las pajitas del medio y nos quedamos con esto. Ahora vamos a utilizar una aguja del número 16. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar por la parte de abajo. Les voy a mostrar cómo hacer. Vamos a retirar todo esto. Me voy a quedar con este pedazo. Y vamos a hacer la puntada sencilla diagonal, que es muy fácil, con el color verde que le dije anteriormente, este colorcito verde menta. Tú puedes escoger el color que tú quieras. Hay mucha variedad de colores. Depende el para qué actividad lo utilizar. Se puede usar para baby shower, para bautismo, para primer cumpleaños, para infinidades de cosas que tú puedas hacer. Recuerda que esto es una manualidad. No es un juguete, no es para los niños jugar, ni debe dárselo a los pequeños, porque es peligroso. Recuerden eso, siempre lo digo en todos mis videos, para que no piensen que esto es un juguete, no es un juguete. Entonces le vamos a echar una campanita de esta, un jingle bell. Este jingle bell, puedes utilizarlo más grande si desea o más pequeño. Puedes ponerle dos si desea o uno, pero yo le voy a poner uno solamente porque es para un recuerdo. Y voy a empezar entonces por la parte de abajo de acá, en la puntada diagonal sencilla. La parte del centro, esta parte de acá arriba, no se va a hacer porque, miren, lo voy a enseñar aquí para que ustedes lo vean. No se va a hacer solamente el área donde está azul, aunque yo lo voy a hacer verde aquí. Esa área donde está azul es el único sitio donde se va a poner el hilo. Lo que está aquí en el centro se va a quedar en blanco, porque aquí esto lo va a tapar esta rueda. Esta rueda va a tapar esa área y por lo tanto no es necesario ponerle hilo. Así que solamente voy a hacer la parte de abajo hasta donde me dice. Voy a empezar con mi hilo y voy a hacerlo en puntada diagonal sencilla. Si no sabe qué clase de puntada es esta, porque eres principiante, es la primera vez que estás trabajando en la malla plástica, o es la primera vez que estás viendo el material y no lo conoce. La malla plástica es un material plástico, como lo dice bien claro. Vienen diferentes estilos. No voy a hablar de eso aquí, pero si deseas saber más sobre la malla plástica, ve a mi canal y allá tengo varios tutoriales, varios videos donde les muestro, les explico qué es la malla plástica, cuáles son los materiales y todas esas cosas. Y también tengo tutoriales y tengo clases que tú puedes ver si quieres aprender más sobre esta manualidad o este arte, como tú quieras decirle. Estoy haciendo la puntada diagonal sencilla, como les dije anteriormente. Eso es lo que vamos a hacer. Es algo muy fácil. La maraquita es algo muy fácil de hacer. Si la vas a hacer en cantidades grandes para una actividad y necesitas muchas, pues yo te recomiendo que utilices el molde como te enseñé, para que el molde se te haga más fácil, y así corte todas las piezas primero, y después que tengas todas tus piezas cortadas, entonces comienza a realizarla. Es la mejor fácil, la mejor manera de empezar tu trabajo. Porque si vas a cortar y comenzar a coser y luego al cortar y comenzar a coser, pues se te va a hacer un poquito tedioso, y yo te recomiendo que mejor lo hagas cortando todas las piezas primero y luego comienzas tranquilamente a realizar tu trabajo en lo que es la malla plástica. Como pueden ver aquí, yo lo que estoy haciendo es subiendo ahora, porque este, como el estilo de la maraca, no es un estilo que sigue directo, así que entonces tengo que comenzar a subir. Pero es la misma puntada diagonal, es lo mismo, solo que cambia la posición en que la vas a poner, nada más.
Como dije, puedes utilizar diferentes colores y puedes entonces utilizar también malla de color si deseas. Puedes comprar, si vas a hacer tus maraquitas en color verde, compra la malla en color verde, en color azul y utilizas el mismo color de hilo, es muy fácil. Si así lo desea. Las ruedas vienen siempre, vienen en este color. Hasta el momento nunca he visto. He visto ruedas de esta en otros colores, pero en tamaño más grande. Pero así, de 3 pulgadas en colores, hasta el momento no la he visto. Entonces, pues yo compro esas en paquetito en la tienda de manualidades. Si deseas saber dónde puedes conseguir tus materiales, si en tu país o la ciudad donde tú vives, pues no tienen esta clase de materiales disponibles, pues yo tengo un video donde te dejo varios links donde tú puedes conseguir tus materiales tranquilamente, verificar si ahí puedes conseguir los materiales que tú necesitas, y si hacen envío internacional, entras en cada uno y verifica, y es la mejor forma. Por eso hice ese video, para ayudarlas a ustedes a que consigan sus materiales en el lugar donde ustedes residen o viven. Mira, aquí se me está enredando el hilo. Okay. Esta es la puntada, como dije, sencillita, diagonal sencilla. Entonces, esto es una maraca para recuerdo en forma de osito. Puedes conseguir los ojitos de animalito si deseas ponerle, pero yo le voy a poner eso porque no tengo los ojitos esos negritos que hay, que se ve en el dibujo. Lamentablemente yo no los tengo, por lo tanto le voy a poner eso. También lo puedes hacer tú misma cosiéndolo con el hilo. Le haces la forma del ojito, si deseas también lo puedes hacer. Pero yo le voy a pegar eso. Voy a seguir por aquí de esta manera, como están ustedes viendo en el video lo que estoy haciendo. Estoy dando la puntada diagonal y voy a hacer dos. Como el libro dice uno, yo voy a hacer dos. Ya le expliqué la razón, porque no quiero que esta parte feita quede expuesta y se vea. Si voy a hacer esto para una actividad, obvio, creo que el trabajo se vea nítido, se vea elegante y no se vea feo. Así que voy a hacer dos. Les recomiendo que hagan dos también si lo vas a realizar. Es importante. En la página de Facebook, y en mi blog voy a dejar entonces el molde para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan imprimir y lo puedan realizar como deseen. Pueden imprimirlo para guardarlo para futura referencia, o simplemente pueden mirarlo si desean. Eso queda en a tu discreción. Puedes pasar a mi página de Facebook y puedes pedirme que quieres ser mi amiga. Recuerda que siempre te voy a aceptar. Simplemente tienes que pasar por la página y pedir que te añada como amiga, hundiendo el botón de unfriend, como dice, o añadir amistad. No sé en qué contexto sale en tu página, si en español o en inglés, depende. Es bien fácil, así que no hay ninguna excusa que puedas decirme que no puedes pasar a la página. Es gratis, no cuesta nada, no te va a costar nada ir a la página y suscribirte si así tú lo deseas. Voy a llegar hasta cierto límite de aquí, de la puntadita que estoy haciendo, porque el círculo, como le dije anteriormente, pues lo va a tapar y no es necesario ponerlo ahí. Yo lo voy a jalar hasta acá, no es necesario, pero yo quiero hacerlo así. Tú puedes hacerlo como está el libro. Yo solamente le voy a añadir esta línea, aunque esta línea va a quedar tapada, pero me gusta tapar un poquito aquí esta área y voy a bajar acá abajo para luego proceder entonces a hacer las orejitas. No lo voy a poner hilo acá adentro, recuerden, porque lo voy a hacer doble, como dije anteriormente, y tengo que hacer primero la otra molde, el otro ganchillo, para ponerlo entonces junto y entonces procederlo a pegar. Pero si tú haces uno sencillo, pues obvio le puedes poner aquí entonces lo que es la puntada overcut stitch, pero yo le voy a poner la otra porque voy a poner dos piezas en vez de una.
Mire, así va quedando la maraquita. Ahora voy a virarlo para que se me haga un poquito más fácil. Es la misma puntada, nada cambia. Todo el tiempo la misma puntada. Mire, así. Voy haciendo todo esto. Aquí hoy el día está nublado, bien nublado está, comenzó el día de hoy, aunque la temperatura han bajado un poco, todavía se siente muy caliente. Ayer estuvimos a 102 la temperatura, eso era horrible, parecía un horno, la temperatura estaba terrible. Pero hoy la temperatura está un poquito bajando, pero la humedad pues la hace sentir muy caliente. Seguimos por aquí, la misma puntada, diagonal sencilla. Así, te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Si lo estás viendo este video por primera vez, pues te invito a que te suscribas. Y también pinche lo que es la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video. No te voy a decir que un día específico yo voy a subir el video, porque entonces este material de la malla plástica es un proceso y hay que hacerlo con anticipación. Pero sí subo video a mi canal de diferentes cosas. Si quieres ver algo en específico, déjamelo en los comentarios, que yo con mucho gusto trataré de realizarlo si me es posible lo que tú quieres conseguir. Tengo video de ideas para baby shower, también para el día de las madres, para carterita y otras cosas más que puedes conseguir, canasta, diferentes cajas sencillas. Si quieres hacer una caja sencilla, también hay un video. También tengo para teacher cover, para cubrir las cajitas esas de pañuelitos desechables que son de papel también. Así que hay infinidades de cosas. Hay maracas, hay marcadores de libro también. Hay corazón, hay una caja en forma de corazón muy bonita para que la realices, para que eches tus prendas o para echar cualquier cosa que a ti te guste. Es muy práctica y muy sencilla. Las tengo, hay dos tamaños, así que tú puedes escoger el tamaño que más a ti te guste. Miren, yo tengo esta parte ya hecha. Voy a perder mi hilo por la parte de atrás, lo voy a hacer por acá abajo porque allá no hay mucho cuerpo. Voy a hacerlo por aquí, voy a volver a entrar por aquí perdiendo mi aguja por dentro del hilo. Esto para que cuando cortes tu hilo, pues el hilo no se te vaya a salir y se te vaya a echar a perder tu trabajo. ¿Qué? Cortamos por aquí y ahora entonces lo que voy a hacer es a realizar las orejitas, que viene siendo lo mismo. Vamos a hacer las orejitas por aquí. Voy a comenzar aquí. En la parte de aquí abajo voy a comenzar la orejita. Así. De esta manera, disculpen el ruido. Parece que están haciendo algo en la parte de abajo del building. Hay bastante ruido. Siempre se antojan cuando uno está grabando. Esta gente siempre se antojan a venir a molestar. Mientras uno no graba, ellos no aparecen. Cada vez que yo digo a grabar, uf, viene el escándalo. No sé por qué será, pero siempre me pasa eso. Ok, voy a hacer estas puntadas aquí que ustedes están viendo, que yo estoy haciendo de esta manera, así. Seguimos por aquí de esta manera, haciendo la puntada. Esta puntada es diagonal, la vas a ver un poco diferente, vas a decir, ah, no, esto se ve diferente. No, no es diferente, es igual, solamente que estoy cogiendo un pedacito de lo que es la malla plástica, nada más, no estoy cogiendo la completa. Pero si tú miras la gráfica, puedes contar si deseas. Si no lo puedes hacer a ojo, puedes contar. Y así se te va a hacer un poco más fácil contando aquí lo que es la gráfica. Aquí,
vas contando y te dice, te voy a poner una, después en la otra pongo dos o tres y sigo así subiendo hasta llegar al límite que tengo que llegar. Yo lo estoy haciendo en otra forma, pero es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a hacer esto, la orejita, la otra también se va a hacer igual, la voy a hacer fuera de cámara. Y lo otro también lo voy a hacer fuera de cámara porque no quiero que el video se ponga muy largo. Yo quiero que el video sea cortito y como es lo mismo, pues no voy a estar repitiendo lo mismo otra vez, ya que se me van a cansar con repeticiones. Esto que está aquí es lo mismo que voy a hacer aquí, la otra va a ser igual, el otro molde este que está aquí va a ser igual. Así que eso lo vamos a hacer fuera y le muestro después cuando ya estén listas para hacer el proceso. No lo voy a fojar aquí como le dije porque la voy a pegar a la otra. Vamos a perder el hilo por la parte de atrás de la orejita y voy a cortar entonces aquí. Ahora le voy a explicar lo que es la parte de la rueda. Vamos a poner esto por un lado y le voy a explicar lo que es la rueda. Con el hilo blanco voy a hacer la rueda. Vamos a coger bastante hilo por aquí de hilo blanco. Aquí, vamos a sacar el hilo del medio. Ya tengo aquí el hilo blanco para que ustedes lo puedan ver. Y tenemos aquí la rueda. Ahora la puntada de la rueda es muy diferente, ya que esto es una rueda, pues no se puede coser igual que la parte del mango. La rueda se cose de otra manera. Miren, aquí está la forma en que se cose lo que es la rueda. Esta es la rueda. Pues vamos a ver que la rueda se le van a dar puntadas largas. De 1, 2, 3. De 3. Puntadas largas de 3. Y va a ser en forma como en diagonal. Eso es lo que vamos a hacer ahora en forma diagonal. Aquí lo que es la puntadita. Y hay una parte donde no se le va a poner el hilo, como pueden ver aquí, esta parte de aquí no se le va a poner el hilo porque esta parte va a quedar adentro. A ver si lo puedo poner de este lado. Ahí, esta parte que está aquí va a quedar adentro y por lo tanto no lleva hilo. Se van a dejar 1, 2, 3, 4. Se va a dar 4 porque esa va a ser la parte que va a ir dentro. Vale, dentro y por lo tanto no se va a poner. Son estas que están aquí, 1, 2, 3 y 4. Este cantito que está aquí no se va a poner hilo. Vamos a empezar a poner hilo en el otro lado. Aquí lo pusieron de una forma diagonal. Ya ven, miren aquí la forma en que le dieron al molde. Miren, para que ustedes lo puedan ver. Esa es la forma. Yo voy a hacerlo de esa forma o lo puedo hacer de otra forma. Voy a tratar de hacer esa forma. Si no me sale esa forma, pues lo voy a hacer a la forma mía, porque yo lo hicieron de una forma bien extraña que estoy mirando. Vamos otra vez a mirar el libro. Lo que estoy haciendo es que estoy mirando el libro en la forma en que ellos hicieron la puntada. Ellos lo hicieron, ok, ellos empezaron por esta área. 1, 2 y 3. Empezaron por aquí. Vamos a empezar por aquí en la cuarta. En la cuarta entrando mi aguja. Y recuerden siempre pisar el hilo por la parte de atrás para que no se te salga. Y empezamos por aquí. A ver si me sale. 1, 2 y 3. Tiramos por acá. Esta es la forma en que ellos lo están haciendo en el libro. Ya se me enredó así de esta forma. Vamos a sacar el libro del medio, porque el libro del medio no deja ver lo que estoy haciendo. Estoy mirando a ver si esa puntada me sale como ellos la hicieron. De 3. 1, 2 y 3. De 3, voy a seguir por aquí. Aunque allá yo la veo más grande, aquí se ve más pequeña. O sea, ok, voy a seguir con esta misma puntada de 3 alrededor de toda la rueda con mi hilo blanco.
¿Ve? Esta viene siendo diagonal larga. No es complicada como parece, sencilla. Déjame sacar este hilo verde del medio. Así. Buscando el agujerito que queda al lado, que es por donde yo estoy entrando. Estoy entrando por la parte esta de acá abajo, que no tiene hilo, y estoy buscando un agujerito que está cerca del hilo. No es el agujero del mismo hilo, es el agujerito del lado. Voy a hacer todo esto alrededor de la rueda. Toda esta misma puntada alrededor de la rueda es lo que estoy yo haciendo. Miren cómo está quedando. De esta misma forma va quedando muy bonita. Esta maraca va a quedar muy bonita, es diferente a la otra que yo hice. Hay una maraca en mi canal. Si deseas, puedes pasar por el canal Sweet Lily Flower y ahí puedes encontrar el tutorial de la otra maraca que es diferente a esta. Aquella sencilla, esta es en forma de osito. Seguimos por aquí. Siempre en puntada larga. Esta es diagonal larga de 3. 3 significa que cuento 1, 2 y 3. A eso me refiero. Voy a seguir por acá. Voy a hacer este mismo proceso con la otra rueda también. Recuerden que son dos rueditas que tenemos que hacer. Y por lo tanto hay que hacer lo mismo. El mismo proceso en cada una. En el centro pueden ver que tiene otro color, va a ir de otro color, va a ir en color verde. Esta es la parte de abajo que va en este color. Miren. Eso todo es el mismo proceso hasta llegar al final de mi... de mi rueda. Voy a seguir fuera de cámara, todo este contexto es lo mismo hasta el final. Continuamos por aquí con la rueda. Disculpen el ruido, es un abanico ya que aquí está hoy muy caliente. Así que vamos primero entonces a pegar esta área. Después lo verde lo voy a hacer después, pero esta área que está aquí tiene que ir para la parte de abajo y esta para la parte de arriba. Tiene que quedarnos como un cono de esta manera. Así que yo voy a ubicarlo bien, que quede bien ubicado, antes de poner el hilo, porque tengo que comenzar por la parte de abajo. Voy a dejar una colita, no quiero que se me mueva, ya que hay que aguantarlo y hay que cubrir esa parte de abajo. Y necesitamos que no se mueva. Ahí vamos a entrarlo por esta parte de abajo con mucho cuidado, recordando que el hilo está suelto en la parte de atrás y no queremos que se salga. Vamos a entrar de nuevo por aquí. Ahí voy a tirar hacia este lado. Vamos a ponerla aquí, no voy a salir de cámara. Ponerlo por este lado. Voy a aguantarlo por este lado mejor para que se me haga más fácil aguantarlo. ¿Okay? Este fue el hilo que yo dejé largo. Vamos a sacar este hilo más para acá, para este lado, para yo poder ver mejor. Voy a entrar por aquí. Estoy tratando de que quede bien pillado al área donde debe estar antes de soltarlo. Vamos a volverlo a pegar porque en este lado como que se me está saliendo, se me está cogiendo lo que es el lado, ¿ves? Ahí. Entonces lo que voy a hacer es, para que no se me salga, le voy a hacer un pequeño nudo acá atrás, a la parte de atrás. Le voy a hacer un nudo para que el hilo pues no se vaya a salir.
el momento de cortarlo. Pero como eso no se va a ver, va a quedar adentro, no hay ningún problema de que se le haga un nudito pequeño, porque no se va a ver. Déjame hacer la parte de arriba. Déjame cortar un poco el hilo porque está muy largo. Cortamos un pedacito del hilo y nos quedamos con el otro pedacito. Voy a ensartar mi aguja de la misma manera que siempre ensalto mi aguja. Así, de esta manera. Ya mi aguja quedó ensaltada y entonces ahora voy a proceder a hacer el procedimiento. Espero que no se vea tan brillante, como yo digo. Ahora un poco esto para que se pueda ver mejor. Entonces vamos a hacer la parte del centro. Esta parte que tiene una puntada sencilla, como pueden ver. Ahí. Pues tenemos que completar también esa área hasta llegar al final. Y luego entonces procederemos a hacer lo que es la área del verde. Voy a entrar por aquí nuevamente para que quede bien cubierto. A mí no me gusta que se vea la malla plástica. Aquí te va a costar un poquito porque está un poquito más grueso el área, ya que hay dos pedacitos puestos donde tienes que entrar y salir hasta lograr que quede esa área bien cubierta. Ya, ahí está el blanco. Ahora lo que voy a hacer es que me quedó un pedazo aquí suelto. Este fue el pedacito que dejé, que se quedó. Voy a cortar aquí. Y ahora voy a utilizar hilo verde. Voy a utilizar hilo verde para la otra parte del centro. Voy a coger bastante hilo verde. Este es hilo verde color menta. Voy a buscar el hilo. Aquí está el hilo. Vamos a coger un pedazo grande del hilo en color verde menta. Este color me gusta mucho, muy bonito. Y vamos a hacer la parte del centro. Creo que cogí demasiado hilo. Vamos a partirlo por la mitad porque para mí creo que es mucho hilo para una rueda tan pequeña. Ok, lo pegué por la mitad. Ponemos ese para si acaso lo necesitamos más luego. Entonces voy a hacer lo que es la parte del centro de la rueda. Okay. Voy a empezar por este lado. Tú puedes empezar por el lado que tú quieras. Aguantamos un pedacito en la parte de atrás. Los otros hilos se van a perder. Y voy a empezar a subir por acá arriba. De esta manera. Entrando por el agujero de abajo. Hacia arriba. Todo el tiempo. Por aquí. Hacia arriba. Seguimos por aquí. Tenemos que cubrir toda esa parte de nuestro ruedita. Ya lo dije anteriormente, suscríbete a mi canal si deseas, para que así puedas tener más información sobre los materiales de la malla plástica. Es muy bueno y te va a ser mucho utilidad, porque hay en mi canal tienes consejos de las mallas plásticas. Dudas si tienes, pues ahí pueden ser aclaradas sobre lo que es la malla plástica, cómo se trabaja, qué es la malla plástica, qué forma tiene. Hay unos cuantos días y consejos que yo dejé en mi canal para todos ustedes, para que se le haga más fácil a la hora de conocer más referente a la malla plástica. Este hilo lo voy a perder en la parte de atrás porque quedó muy pequeño, tenía que usarlo completo, pero yo consideré que era muy largo, pero verdaderamente no era muy largo. Voy a perderlo por ahí así. Ahora voy a seguir. Aquí tengo las partes ya completamente. Están hechas todas las partes. Solamente unir esta pieza. Como pueden ver, ya yo la tengo unida por el centro. Aquí con la puntada Whip Stitch.
Y aquí la puntada de unir por este lado. Aquí no es necesario, pero yo se lo puse para que cuando ponga la campanita no se esté atorando en el plástico de la malla plástica, ya que estoy utilizando dos, como ustedes saben, para que no se vea feo. Entonces voy a empezar a unir esta pieza de abajo. Esta la voy a dejar así, porque recuerden que aquí va las dos rueditas, que hay que ubicarla bien, que quede bien ubicada en esta forma. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar por este puntito de aquí para abajo. Eso lo voy a dejar abierto. Solamente voy a empezar a unir esta parte de abajo, de aquí abajo hasta aquí, y esta parte la van a dejar después para luego, cuando tengamos que unir las piezas de lo que es la parte de la cabecita de la maraca. Y pero primero tenemos que hacerle lo que es la carita y ponerle los chiquitos, me refiero. Pero como yo se lo voy a pegar, esa parte la voy a dejar para luego, pero antes de pegarlo tengo que hacerle lo que es la área de la boquita. Eso lo voy a mostrar ahorita en el libro. Pero vamos primero a unir esta parte, solamente la parte de abajo, porque esta ya la expliqué, porque no debemos unirla hasta que tengamos nuestra parte de arriba con la carita, con la naricita puesta del osito. Antes de comenzar a unir esa pieza, esa parte tiene que estar hecha en una de las partes de la rueda. La puntada esta es muy sencilla, solamente tú pasas dos veces por cada una. Si no sabes, no la conoce la puntada, te invito a pasar a mi canal. Hay un video donde yo explico detalladamente esta clase de puntada, y toda la puntada que yo usé aquí también la puedes encontrar si eres principiante, ya que aquí no te voy a explicar cómo se hace, simplemente estoy explicando cómo hacer la maraca en forma de osito para recuerdos de baby shower o bienvenida del baby, bautismo, primer cumpleaños. Para esas actividades puedes utilizar la maraquita. Si te interesa, en mi canal hay otra versión de maraca diferente a esta, muy sencilla, a esta, porque esta es en forma de osito. Miren, esto es lo que voy a hacer fuera de cámara, no voy a mostrarlo aquí todo hasta llegar a este puntito, al mismo sitio, y esto luego lo voy a hacer más adelante. Le voy a mostrar luego cómo se hace la carita.